¿Qué tal? ¿Cómo les va? Una vez más con ustedes en la pantalla de Urbana TV, el primer canal villero de la patria, haciendo desde el barrio su noticiero. El repaso de los números de contagios y fallecimientos a causa del coronavirus sigue siendo muy duro. A pesar que los profesionales, los encargados de las áreas de gestión, dicen, bueno, en el área metropolitana parece estar amesetado. Uno cuando ve los números dice, habrá que confiar en lo que ellos digan, pero la verdad es que no nos podemos relajar. No puedo yo al menos dejar de estar triste, preocupado, angustiado por esta situación, que claramente está mostrando un crecimiento muy notable en las provincias de nuestro país, en el interior de la patria, donde parecía que pasaba sin grandes consecuencias. Ya los números son verdaderamente preocupantes en muchas provincias, en Santa Fe, en Mendoza, mismo en el interior de la provincia de Buenos Aires, con algunos distritos realmente complicados. Vamos a hacer el repaso. Entonces, ayer en el informe vespertino se decía que eran 11.507 los casos en todo el país. El total desde el inicio de la pandemia es de 536.000 contagios. Los muertos ya son 11.148 los fallecimientos en la República Argentina. Ayer otra vez más de 200 casos. En la ciudad de Buenos Aires, ustedes saben que la ciudad en un momento decidió dividir las informaciones entre residentes y no residentes, ¿no?, de los contagios y de los fallecimientos. Yo le doy los dos números. En la cantidad de contagios en el día de ayer, residentes 1.238, no residentes 1.153. Ayer, entonces, en la ciudad de Buenos Aires, resultados
de análisis realizados en la ciudad fue 3.391. Y remarco esto porque, claro, ¿de dónde son los no residentes? ¿No son no residentes por lo que dice el documento o porque testifican que residen en la provincia, seguramente? Cuando están cargados acá los no residentes, si se hacen el hisopado acá, ¿después aparecen los datos de provincia o aparecen acá? Cuando se informan oficialmente los datos de contagios. Entonces, esta división que hizo la ciudad de Buenos Aires hace tiempo atrás para bajar los números es realmente capciosa, a mi juicio. El número total, reitero, 3.391 contagios detectados ayer en los exámenes realizados en la ciudad de Buenos Aires. En lo que tiene que ver con los fallecimientos, la cantidad de muertes informadas de residentes es de 61 y de no residentes 15. El total del día de ayer, 76 muertes. Y el total, tomando residentes y no residentes, desde el comienzo, fallecimientos verificados en la ciudad de Buenos Aires, 3.641. Vamos a las villas. Y yo siempre pongo el acento en cómo llega la información y lo diversa que es, ¿no? Los contagios que informa el Ministerio de Salud, la página oficial del Ministerio de Salud, el cuadro en el cual informa la cantidad de contagios y los datos estadísticos, señala que ayer hubo 35 contagios en la ciudad de Buenos Aires, en las villas. En las villas de la ciudad de Buenos Aires dice 35 contagios. Y que el total es de 15.871 contagios. Dicen también que ayer se verificaron dos muertes y que el total de fallecimientos es de 202. Ahora, presten atención a esto que les voy a contar. Comparé los datos de hoy con los de ayer. No muy lejos. Porque dije, bueno, qué raro, che, 35 casos nada más en las villas. Y mirando los números mientras los estaba escribiendo, pasando a la computadora, pero acá hay más de 35 a simple vista. Teniendo en cuenta que yo solo estoy compartiendo con ustedes la información de algunos de los barrios populares, no todos. Los que están más afectados de acuerdo al Ministerio de Salud. La Villa 21-24, de acuerdo al Ministerio de Salud, en la información de hoy, 4.222 casos. Ayer había dicho 4.206. La Villa 1-11-14, 4.030 casos. Ayer habían informado 4.015. Villa 20, 2.657 casos informan hoy, 2.636 informaban ayer. Villa 15, 2.350 casos hoy, 2.331 informaban ayer, siempre el Ministerio de Salud. En la Villa 31 informaron 2.088 casos hoy y 2.085 casos informaron ayer. Finalmente, en el barrio Ramón Carrillo, hoy dicen que hay 1.085 casos y ayer nos decían que había 1.080 casos. Sumando eso, surgen estas diferencias. Dicen en el Ministerio de Salud que la cantidad de contagios en villas fue de 35 casos ayer. Sin embargo, estos barrios solamente son 79. Y si vamos a la cantidad total de contagios, hoy nos hablan de 15.871 casos. Y yo tomando estos datos resulta que son 16.432. O sea, hay una diferencia realmente grande. Realmente grande. Ni que hablar de las diferencias que surgen cuando vemos los datos del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. Pero solo con esta estadística me llamó la atención, ¿no? Y la verdad que es el primer día que estoy haciendo comparativo con el día anterior en esta diferencia de casos. Bueno, hoy lo hice. Y a simple vista en estos barrios nada más, ¿no? Estamos hablando de seis barrios populares, no la totalidad. El Ministerio de Salud dice que en la totalidad de los barrios populares, de ayer, antes de ayer, hubo 35 casos, nada más. En la totalidad. Y resulta que en seis barrios, en los seis principales barrios, no son 35, son 79. En fin, datos y más datos. Saben ustedes que a lo largo de estos meses el Ministerio de Salud de la Nación ha ido actualizando las definiciones acerca de qué es un caso sospechoso de coronavirus. Le fue agregando síntomas porque, bueno, ante una enfermedad absolutamente desconocida, un virus desconocido,
se va aprendiendo todos los días, se lo va conociendo todos los días. Y esta última semana, estos últimos días, el Ministerio de Salud finalmente actualizó esa definición, la última definición que había dado de caso sospechoso, y le agregó para detectar, para confirmar como caso sospechoso, el síntoma de mialgia, o sea, el dolor muscular. Además indicó que podrá confirmar como caso COVID positivo a quien experimente pérdida repentina de gusto u olfato. Se determina, se confirma, sin necesidad de hisopado, quien tenga pérdida repentina de gusto y olfato, ahora ya se lo confirma directamente como COVID positivo. Se va a considerar también caso sospechoso de COVID-19 a toda persona de cualquier edad que presente dos o más de los siguientes síntomas. Fiebre de 37 grados y medio o más, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, pérdida repentina del gusto o del olfato, cefalea, mialgias, diarreas o vómitos. Esos casos, esos síntomas están indicando que es caso sospechoso, sospechoso de COVID. Está claro que si como decía recién, si hay pérdida repentina de gusto o de olfato, o de ambos, el caso ya se considera un COVID positivo, ¿no? Como confirmado. También dice el informe del Ministerio de Salud que será confirmado para aquellas personas que en los últimos 14 días hayan tenido contacto estrecho con un caso positivo de COVID-19 o que formen parte de un grupo de casos con al menos uno confirmado por laboratorio y que presenten dos o más de los síntomas de la enfermedad. Se considera contacto estrecho a quienes hayan realizado tareas de cuidado de una persona con diagnóstico confirmado y a quienes hayan permanecido a menos de 2 metros durante al menos 15 minutos con una persona contagiada. Además, se mantiene la definición de caso sospechoso de COVID-19 en pediatría para niños y adolescentes de 0 a 18 años con síndrome inflamatorio multisistémico. Bueno, se considera sospechoso a quien presente fiebre durante más de 3 días acompañada de dos de los siguientes síntomas, que pueden ser alguna erupción cutánea o conjuntivitis bilateral no purulenta o signos de inflamación en la boca, manos o pies, hipertensión o shock. Bueno, datos entonces para estar atentos, prestar atención y seguir de cerca cualquier síntoma como para detectar prontamente la posible presencia del virus. Dicho esto, vamos a cambiar de tema. Le doy la bienvenida a mi compañero y amigo Leonardo Cacho Napoli en este día sábado. Buen día, Mircíades, a los compañeros y a los vecinos del barrio Padre Mujica. ¿Cómo están en esta mañana? Haciendo, como siempre, desde el barrio, los sábados también. Así que, bueno, Mircíades, te cuento que ayer el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, dio una conferencia de prensa que ahora la vamos a reproducir, por lo menos en un fragmento, donde habla que el entonces presidente de la Nación pasó de manera ilegítima la coparticipación que históricamente para temas de transferencia iba al funcionamiento en el 1,4 y tenía que ser para el traspaso de la policía era menos de un punto, es decir, iba a 2,3, se transfirió a 3,70. Eso es lo que el ministro dice que se ha recuperado. Pero aparte, lo asombroso de esto, Mircíades, es que supimos en el día de ayer que lo que dijo Rodríguez Larreta realmente finalmente no había sido cierto en cuanto que era fondos transferibles para el funcionamiento de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Mircíades, te voy a pasar dos datos. El principio, el 28% de esa transferencia que se hizo del 3.70, él solamente en el año 2017 para la policía de la ciudad de Buenos Aires usó el 27%. De esto, estos son datos del Ministerio de Hacienda de la ciudad de Buenos Aires, y en el año 2018 fueron del 29%. Es decir, que hay un 70% de esas asignaciones
que llegaron por la distribución de los gravámenes que le corresponden a la nación en su conjunto, que es distribuido en forma coparticipada, solamente de eso se usó en el año 2017 el 28% y en el 2018 el 29%. Así que bueno, Milcíades, vamos a escuchar entonces al ministro Guado de Pedro. Desde el primer día demostramos voluntad de diálogo y consenso. Trabajamos con todas y con todos para levantar al país y sacarlo de la difícil situación que nos dejaron. Estamos convencidos de que este esfuerzo debe darse en un marco de unidad y diálogo. Pero ese diálogo no puede ser un diálogo de sordos ni de pícaros. El país necesita que seamos serios y honestos. La decisión anunciada el miércoles por el presidente subsanó una gran injusticia. Ante la situación que atraviesan millones de argentinas y argentinos, esta injusticia también es una inmoralidad. Desde principio de año dialogamos con el jefe de gobierno sobre el monto que tenían que devolver. Era una decisión tomada. La Constitución Nacional establece que la transferencia de competencias, funciones y servicios debe hacerse por ley del Congreso y con los recursos correspondientes. El gobierno de Macri incumplió las dos cosas. La transferencia de la policía se realizó por decreto y los fondos asignados a tal fin representaban más del doble del costo real para su funcionamiento. ¿Es importante respetar nuestra Constitución y el funcionamiento de las instituciones? Siempre. Ayer, el jefe de gobierno de la ciudad anunció que recurrirá a la Corte. Dice que la norma es unilateral e inconsulta. Y esto no es así. Si consideran que este decreto es inconstitucional, entonces también lo es el decreto con el que Macri casi triplicó arbitrariamente y de manera discrecional los fondos del gobierno de la ciudad. Muestra de la voluntad de diálogo son las conversaciones que mantuvimos con el jefe de gobierno y sus equipos. Yo personalmente transmití esta situación. Siempre supieron que recibieron más y que esos recursos no les corresponden. El costo funcional de la policía equivale a menos de un punto de los fondos nacionales. Macri le transfirió más del doble. No se le sacaron fondos al gobierno de la ciudad. Se recuperaron fondos que Macri transfirió de manera ilegítima y que deben ser usados para empezar a construir una Argentina federal y equilibrada. El decreto que firmó el presidente garantiza los recursos para la policía de la ciudad y recupera el excedente para la provincia de Buenos Aires. Misíades, bueno, vamos a ver ahora un... Seguimos con Guado de Pedro, vamos a ver una conferencia que dio con el gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti. La puesta en marcha de determinada cantidad de obras, un importante sector de la pampa gringa santafesina que ya no va a sufrir más el embate de las inundaciones. Pero volviendo sobre el tema de la noticia anterior, decimos que el verdadero país federal es aquel que distribuye los ingresos tributarios de forma equitativa. Esto ya lo decíamos en la noticia anterior, ¿no es cierto? Ahora, también queremos decir lo que decíamos ayer, y lo vamos a seguir repitiendo. Esto no es nuevo en la República Argentina, no es nuevo. Ya todo el siglo XIX fue parte de la discusión de las rentas que produce el país con la mirada portuaria, con la mirada porteñista, ¿no? Es decir, esta derivación, claro, Rodríguez Larreta, Macri, dos porteños que no les importó esto y llevaron en el año 2016, ante el silencio de todo el mundo, solo las quejas de los gobernadores, solo las quejas de la oposición en aquel momento, pero los medios, todos lo aplaudían de cómo devolvía a la ciudad de Buenos Aires la policía de la ciudad y le daba fondos de más. Bueno,
Esto es lo que prometió el presidente en su campaña y lo está cumpliendo. Voy a gobernar con un presidente, va a ser un presidente con 24 gobernadores. Entre esos 24 gobernadores se encuentra el jefe de la ciudad de Autónoma de Buenos Aires. Así que la restitución para ser distribuido a la provincia de Buenos Aires, donde, por supuesto, la ciudad de Buenos Aires tiene 3 millones de habitantes, la provincia tiene casi 20 millones, la diferencia es abismal. Así que vamos a escuchar entonces a Guado de Pedro en la puesta en marcha de lo que son las obras públicas para, no solamente para poner en marcha la economía, sino para poner en marcha un sistema federal que deberá de nuevo reinaugurarse y que el presidente lo prometió en su campaña, lo está poniendo en ejercicio y es lo que votó el 48% de los habitantes de la República Argentina. Lo vemos, por favor. Hoy con la provincia de Santa Fe estamos firmando, Cato, un convenio para comenzar obras hídricas, y empezar a solucionar el problema de inundación en 4 provincias argentinas, que va a poder poner en valor más de 8 millones de hectáreas ganaderas y productivas. Con lo cual, quiero aprovechar la firma de este convenio para felicitar una vez más al presidente de la Nación por cumplir con su palabra, por hacer lo que decía el gobernador de Tucumán, Juan Mansur, que tengamos una nación previsible y sustentable. Y eso se hace con decisiones como las que tomó el día miércoles. Decisiones federales, decisiones que tienen que reparar el daño hecho en los últimos 4 años. Nadie toma decisiones en contra de ningún argentino. Las decisiones que se toman en pos del federalismo no son un discurso, no son frases hechas, son decisiones que tienen que ver con la redistribución de los recursos que quizás en una época se administraron de manera centralista y hoy se van a administrar de manera justa, equitativa y solidaria. Así que, presidente, le agradezco mucho y como dijeron hoy los gobernadores en una solicitada, me parece que es hora de comenzar a reducir las desigualdades y comenzar a hacer una nación justa y federal. Respecto a la primera de estas dos informaciones que nos traía Cacho Napoli, la que habla del traspaso de fondos a la provincia de Buenos Aires, fondos del Tesoro Nacional que estaban asignados a la ciudad y se traspasan ahora a la provincia, un punto 20, déjenme que les recuerde algo. A esto que informaba Cacho de los porcentajes y a lo que también explicaba el ministro del Interior, Guado de Pedro, hoy se publican algunos datos de algo que hizo el macrismo en el año 2016 cuando decidió transferirle esa cantidad de dinero a la ciudad de Buenos Aires con la excusa del pago de la policía, del traspaso de la Policía Federal. Que en parte era cierto y en parte no, porque bueno, le transfirió más de lo que necesitaba. Lo curioso es que en aquella ocasión, año 2016, esa medida que tomó de buenas a primeras Mauricio Macri para darle más plata a Horacio Rodríguez Larreta, la defendió esa medida, ese decreto, lo defendió Marcos Peña, el ex jefe de gabinete y la mano derecha de Mauricio Macri en el gobierno. Cuando fue al Congreso a dar su informe, le preguntaron por ese tema y Marcos Peña lo defendió. ¿Y cómo lo defendió? Escuchen, ¿no? Porque
Recuerden ustedes que Horacio Rodríguez Larreta salió a decir que va a ir a la Corte Suprema, que esto era inconstitucional, y salió todo el coro de dirigentes de la derecha argentina, Martín Lustó, Suárez Lastra, bueno, todos los dirigentes de la derecha en Argentina, todos los dirigentes del macrismo, a decir esto es inconstitucional, es un avasallamiento, ruido. Bueno, Marcos Peña, cuando Macri, con la misma forma de decreto, le dio plata a la ciudad de Buenos Aires, fue al Congreso y dijo lo siguiente: la ciudad de Buenos Aires no tiene aún un porcentaje de participación propio que surja expresamente de la ley de coparticipación federal, sino que el mismo es fijado discrecionalmente por el Poder Ejecutivo. Dijo que el decreto de ese año era válido y constitucional. Y recordó, todavía se mantiene vigente la ley de coparticipación federal sancionada en 1988. Como en aquel momento la ciudad autónoma de Buenos Aires todavía no era ciudad autónoma, el distrito porteño, la ciudad, nunca ingresó al régimen de coparticipación del cual forman parte de las provincias. De ahí que hasta que la ley no sea modificada por el Congreso de la Nación, el gobierno debe sujetarse a los criterios de porcentajes fijos de distribución que ella establece. Lo decía Marcos Peña, jefe de gabinete de Mauricio Macri, justificando la entrega de fondos de Nación a Ciudad. Los fondos no le pertenecen al distrito gobernado por Horacio Rodríguez Larreta, sino que se toma el porcentaje de fondos coparticipables que le corresponden al Estado Nacional. No resulta necesaria una ley del Congreso para modificar el porcentaje de fondos que percibe la ciudad de Buenos Aires. O sea, esto decían en el macrismo cuando le dieron la plata a Larreta. Y está bien, es correcto lo que dicen. Nadie intentó decir esto es inconstitucional, no le den la... No. Esto es constitucional. Hubo una asignación excesiva, desmedida, que buscaba claramente beneficiar a Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires. Estos mismos personajes hoy salen a poner el grito en el cielo y dicen vamos a la corte, acá no hay diálogo, es la prepotencia, el autoritarismo. Son unos chantas, usted se da cuenta que son unos chantas, ¿no? Son unos chantas totales, farsantes. Yo no sé qué dirá un juez o qué puede decir Marcos Peña, ¿no? Me gustaría tener a mi tocayo aquí ahora y preguntarle, che, Marcos, ¿qué opinás de lo que dijo Rodríguez Larreta que va a ir a la corte a generar un gasto al Estado Nacional, porque son papeleos, trámites y demás, por algo que ustedes ya claramente dijeron que era constitucional? ¡Qué raro! ¿Tanto puede cambiar? Bueno, evidentemente sí. Otra información que tiene que ver con el Congreso, con las definiciones que está tomando el Gobierno Nacional y que esta semana va a tener mucho movimiento en el Congreso, es que va a comenzar el martes el tratamiento en el Parlamento del proyecto que pretende gravar, que propone gravar a las grandes fortunas, llamado impuesto a la riqueza, que es un aporte extraordinario por una única vez, que va a impactar en 12.000 grandes fortunas, las principales 12.000 grandes fortunas del país, que equivalen, ya se los dije, al 0,08% de la población económicamente activa. O sea, de todos los que producimos, que somos población económicamente activa en el país, son el 0,08 los que van a recibir un gravamen por única vez extraordinario. Y tienen que tener fortunas realmente gigantescas. Bueno, 12.000 grandes fortunas. Esta idea tiene el acompañamiento de la inmensa mayoría de la población argentina. Hay una encuesta que realizó la consultora Analogías, en la cual se señala que el 64,1% se manifestó de acuerdo o muy de acuerdo con la iniciativa. Incluso se manifestaron de acuerdo el 31,6% de los votantes de Mauricio Macri. Hasta ellos se manifestaron de acuerdo. Poquito, 31,6%, pero bueno, un porcentaje. Hubo un 28,3% que rechazó el proyecto en esta encuesta y un 62,3% de adherentes de Juntos por el Cambio forman parte
de ese número. O sea, del 28% que rechazó el proyecto, la mayoría son votantes del macrismo. O sea, la derecha no quiere, los que piensan con los principios de la derecha, que son los del individualismo, los sálvese quien pueda, la falta de solidaridad, bueno, la mayoría de esa gente está en contra, naturalmente, de que haya un gravamen a las grandes fortunas para distribuir entre necesidades imperiosas del país, imperiosas, que tienen que ver con la asistencia social, por supuesto, con el desarrollo productivo, con la cuestión energética, bueno, todas las afectaciones específicas que tiene previsto este ingreso extraordinario que se pretende obtener. También entre los votantes de otras fuerzas políticas de las elecciones pasadas hay una gran adhesión. Por ejemplo, quienes votaron a Roberto Lavagna, el 51% está a favor. De los que votaron en blanco, el 40,9% están a favor. Bueno, hasta el 51% de los que eran votantes del ultraderechista Gómez Centurión también. Entre los votantes del Caño, el apoyo es del 56,2%. Esto es llamativo, ¿no? Entre los votantes de izquierda debería ser el 100% el apoyo, ¿no es cierto? De quienes votaron a la izquierda, el 100% debería estar a favor. No, el 56,2%. Qué raro, ¿no? Ahora, esta decisión del gobierno nacional, apoyada por la inmensa mayoría de la sociedad argentina, genera ruido y genera reacción en aquellos que tienen que poner la plata. Los grandes empresarios, esas 12.000 grandes fortunas no quieren saber nada. Y claro, son los poderosos del país. Entonces están generando acciones de presión sobre los parlamentarios y las parlamentarias que tendrán que aprobar este proyecto. Están haciendo un lobby muy fuerte, con mucha presión sobre ellos. El grupo Techín, por ejemplo, uno de los más poderosos, el grupo de Paolo Roca, está planteando con claridad el ponerle obstáculos en el camino a esta situación. No quiere saber absolutamente nada y ha encontrado respaldo en algunos diputados y diputadas. Dicen las grandes empresas, los grandes empresarios, que tienen la voluntad de judicializar este proyecto en caso de ser sancionado favorablemente y convertirse en ley, diciendo que en realidad ellos ya pagaron el impuesto de bienes personales y que de este modo les cobrarían dos veces. Y además, lo que están rechazando del proyecto, fíjense, ¿no?, es que haya una sobretasa del 50% para aquellos que tengan los bienes en el exterior. El proyecto prevé que tienen, una vez sancionada la ley, un periodo como para traer la plata a nuestro país, y quienes tengan el dinero en la República Argentina pagarán el mismo porcentaje que está previsto. Quienes lo dejen afuera van a pagar más, lo cual es muy lógico. Bueno, naturalmente, a las grandes fortunas, a los dueños de esas grandes fortunas, no les interesa, no quieren saber nada con eso. Las alícuotas generales, lo que se va a cobrar, el porcentaje que se va a cobrar en general, varía del 2 al 3,5% dependiendo del monto de su fortuna. El monto de la fortuna va variando, cuanto más plata tienen, más van a pagar, y eso va entre el 2 y el 3,5%. Para los que tengan la plata fuera del país, eso se modifica y va a escalar, va a variar entre el 3 y el 5,25%. Bueno, los tipos no quieren saber nada. Pero no se pongan, si quieren negociar eso, ¿saben cuál es la solución? Traigan la plata. Traigan la plata y van a pagar lo que está previsto, que es menos. Ahora, ¿la quieren dejar afuera la guita? ¿No la quieren traer al país donde la hicieron? ¿Con el trabajo de todos los que vivimos en este país? ¿No quieren traerla? Bueno, van a pagar más. Así está el tema. Ese es el objetivo de mínimo, ¿no?, que tiene el lobby empresario, sacar ese artículo. Bueno, paguemos todo lo mismo. Ayer ya les contaba, ¿no?, les daba los datos acerca de casi el 80%, más del 70%, no recuerdo con exactitud, por eso prefiero decir de menos, arriba del 70%
de esta gente tiene la plata afuera. Por eso les preocupa tanto. No les interesa la patria, el país, no les interesa nada de eso. Solo les importa la plata. Tienen más del 70% del dinero afuera y no quieren que les cobren más por eso. De acuerdo al sondeo, a la encuesta que realizó la consultora Analogías, también preguntó en ese trabajo si este impuesto tendría que ser, está bien que sea por una única vez o si se debería cobrar siempre. La mayoría cree que hay que cobrarlo siempre. El 59,7% de los encuestados y las encuestadas dice que el impuesto se debería cobrar, mantener. Interesante eso, ¿no? Interesante. Le pregunta, yo por supuesto estoy dentro de ese 59,7%, lo vengo diciendo desde el primer día, este impuesto habría que cobrarlo siempre, no por una única vez. Imagínense ustedes, ¿no? Si el escándalo que están haciendo porque se les va a cobrar una única vez, estamos hablando de cifras 300 millones cifras inimaginables para la inmensa mayoría de los trabajadores, las trabajadoras, ¿no? Es una diferencia de plata con la que no la pueden usar. La avaricia de estos sectores. ¿Para qué quieren tanta plata? No la pueden usar. Es para seguir reproduciendo dinero, nada más. Para seguir acumulando poder, nada más. No es plata que los tipos la agarran en la calle, la ponen y generan más trabajo. Más... No, mentira. La tienen encantada. ¿Para qué quieren tanto? Después se termina esto, bueno, habrá algún heredero que se quede con eso. Pero no se la llevan, ¿eh? Al más allá no se la llevan. Bueno, también consultó este trabajo de Analogías acerca de las principales medidas económicas del gobierno. Por ejemplo, el 75,2% de la gente está a favor de la declaración de Internet y la telefonía celular como servicios esenciales. El 79,1% apoya el congelamiento de precios en esos servicios. Respecto al acuerdo en la negociación por la deuda, el 70,2% de los entrevistados juzga el hecho como un hecho positivo. Son niveles de adhesión muy altos. Yo digo porque veo que después uno escucha algunos medios, los lee y dicen, no, el gobierno, qué mal está el gobierno. Eso no es lo que está pasando en la sociedad. La inmensa mayoría de nuestra sociedad está de acuerdo, sosteniendo y apoyando las medidas que toma este gobierno, que son claramente de carácter popular, en beneficio de los sectores populares, y son de un signo muy distinto a lo que llevó adelante el neoliberalismo con Mauricio Macri y su banda de saqueadores profesionales. ¿Y saben qué? Para eso lo votamos, a Alberto y a Cristina, para que hagan este tipo de cosas, no para que hagan lo mismo, y por eso ganaron las elecciones. Así que en buena hora que esto esté pasando. Ayer el presidente de la Nación, Alberto Fernández, mientras inauguraba a distancia una serie de obras, habló respecto a esta decisión que tomó de darle recursos a la provincia de Buenos Aires, darle más recursos a la provincia de Buenos Aires, y habló de la necesidad de generar un país más igualitario, menos desigual, equitativo. Lo vemos y lo escuchamos al presidente de la Nación. Nosotros somos un gobierno nacional de un país federal que a lo largo de los años se ha construido de un modo muy desigual, de un modo muy poco equitativo, de un modo muy poco equilibrado. Y nosotros, con mucho esfuerzo, vinimos a tranquilizar la economía y vinimos a tranquilizar al país. Pero el país no se lo tranquiliza con discursos condescendientes. Al país se lo tranquiliza con acciones realmente equilibradas. Que allí donde la desigualdad aparece, aparezcan acciones que igualen. Que allí donde la marginalidad asoma, aparezcan políticas que abracen. Que allí donde los recursos abundan, se distribuyan de otro modo para aquellos que los están necesitando. Así se construye una Argentina solidaria. Así se integra la Argentina. Yo soy un hombre de palabra y mi palabra la cumplo. Y quiero que cuando mi mandato termine,
la Argentina sea un país más igualitario, más federal, que la Argentina crezca de otro modo, que la Argentina crezca no en la concentración de unos pocos, sino en la felicidad de millones. Y voy a trabajar denodadamente para eso. Y estoy seguro que lo que estamos haciendo no es sembrar discordias. Estamos sembrando igualdad, que es otra cosa. Vamos a seguir dialogando. Ningún diálogo se rompe. A veces no se está de acuerdo, simplemente eso. Y a veces a algunos les duele renunciar a los privilegios. Pero vamos a seguir dialogando. Eso está garantizado. El diálogo es el modo, no conozco otro. Gracias a todos y todas. Los abrazo de corazón y estoy contento porque cuando veo estas obras siento que hemos vuelto para ser mejores. Gracias a todos y todas. Tiempo de darle entrada nuevamente en el programa a Cacho Napoli, que nos cuenta qué está pasando con los bares, con los restaurantes en la ciudad de Buenos Aires. Ayer a la noche, viernes, otra vez, a pesar de que estaba fresca la noche, se ganaron muchos espacios en las peatonales que habilitó el gobierno de la ciudad de Buenos Aires a los bares y restaurantes de las zonas que tienen que estar comprendidas en los barrios de Belgrano, Palermo, Recoleta, Retiro, Villa Urquiza, San Telmo y Boedo. Ahí pudieron colocar mesas en espacios que habilitó el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. En el mismo se observó una gran cantidad de gente que, si bien mantenía el barbijo, obviamente en el momento de comer o de tomar esto se lo sacaban, por supuesto, pero sin respetar en muchos de los casos los distanciamientos sociales, creyendo que en el medio de esta, la ciudad de Buenos Aires ya parecía como que superado el tema del COVID-19, lejos está de eso, estamos por arriba de los casi de los 1.300 casos diarios, ese es el promedio, ha subido un 30%, en los últimos días se ha instalado en el orden entre los 1.200 y 1.300 diarios, así que pero de todas maneras hay una insistencia y una obcecada, diría yo, para mi gusto personal, intencionalidad de muchos vecinos de la ciudad de Buenos Aires salir a toda costa. Inclusive, la verdad, sinceramente, yo anoche estuve un rato en la calle, la noche estaba fría, sinceramente, sentarme con una campera, un barbijo, bufanda, a tomar una cerveza en la puerta de un bar como yo estaba viendo, la verdad, yo en lo personal, no me parece. Uno entra con los amigos, bueno, como era antes, ya vendrán esas épocas, me parece a mí, va. No sé, por ahí hay mucha necesidad de parte de algunos de poder retomar estas actividades, ¿no? Es decir, las actividades sociales que tienen que ver con ir a tomar cerveza en un bar. Bueno, en fin. Así que bueno, vamos a decir los lugares para aquellos que en Cabildo y Amenábar, en Echeverría entre Conde y Freire, en Nicaragua entre Dorrego y Arévalo, en Junín entre Vicente López y Guido, en Larrea entre Peña y Pacheco de Melo, en Posadas entre Cerrito y Carlos Pellegrini, en la Avenida Caseros entre Defensa y Bolívar, en el Boulevard Mendoza entre Triunvirato y Bárzana, y en Boedo es a lo largo de Boedo y San Juan, entre San Juan e Independencia, ahí es en el corazón de Boedo. Esto en sábado y domingo es a partir de las 17 horas, los sábados es a partir de las 10 de la mañana, sábados, domingos y feriado, de 10 a 22 horas. En la avenida Boedo es a partir de las 12 del mediodía y algunos lugares más chicos a partir de las 16 horas hasta las 22 horas en algunos lugares y hasta las 12 de la noche en otros.
El poder económico, los poderosos de este país, se resisten a las medidas que va tomando un gobierno de características nacionales, populares, como el que hoy tiene la República Argentina. Y hacen todo lo posible por desgastarlo, desestabilizarlo, limarlo, quitarle poder, condicionarlo. En eso están desde el primer día en el cual asumió Alberto Fernández. Cada una de las acciones que hemos visto a lo largo de estos meses tiene que ver con eso, las convocatorias a marchas en medio de la pandemia, el aliento a la generación de protestas como la de esta semana con la policía bonaerense, en fin, son múltiples los episodios, los hemos charlado. El poder en la Argentina, de la mano de Mauricio Macri, terminó de consolidar la relación y de colonizar a los distintos estamentos del Estado, fundamentalmente el vínculo con el partido judicial. Era impensado que pudieran avanzar en el saqueo del país como lo hicieron durante los 4 años de macrismo sin contar con la complicidad de importantes miembros del partido judicial, y por eso fue que una de las primeras tareas que llevó adelante el gobierno de Mauricio Macri fue la conformación de la llamada y famosa, tristemente célebre, mesa judicial. Si a alguien le quedaba alguna duda de esto, después de todo lo que viene apareciendo, los testimonios, los arrepentidos, el caso de los espías, que echan mucha luz respecto de lo que ha sido ese proceder durante el gobierno de Mauricio Macri, en las últimas horas hubo un par de situaciones vinculadas con el mundo judicial que vuelven a dejar de manifiesto esta situación. Una, se la comentábamos ayer cuando informábamos acerca de esta decisión que tomaron los camaristas, la Cámara Federal Porteña, encabezados por Martín Irursum y Leopoldo Bruglia, dos jueces muy cuestionados que fueron cómplices imprescindibles del macrismo durante esos años, y cómo desestimaron el fallo de primera instancia que imputaba a varios funcionarios del gobierno de Macri en la causa de las autopistas, de los peajes, llena de pruebas que dicen que los tipos se afanaron un montón de guita. Bueno, esos jueces, Bruglia e Irursum, dijeron no, hay un error de procedimiento, un error de técnica del derecho, le sacamos el procesamiento. Veremos qué pasa con eso. Pero también en los últimos días hubo una decisión, ayer se conoció, muy fuerte del Poder Judicial, que beneficia ostensiblemente, notablemente al Grupo Clarín, a Héctor Mañeto. Hubo un fallo que logró Héctor Mañeto para evitar que el Estado Nacional, a través de la Comisión Nacional de Valores, controle las acciones y el movimiento accionario de la fusión cuando se juntaron las empresas Cablevisión y Telecom. Hubo un juez que dijo que no, que el Estado no puede controlar eso, que la Comisión Nacional de Valores, que es la que supervisa qué pasa con las acciones, con ese mundo de las finanzas, el juez dijo no pueden controlarlo. El lobo suelto en el gallinero, sin alarma, ahí está. El gobierno anunció que va a apelar esa decisión, o sea, desde la Comisión Nacional de Valores, el encargado de fiscalizar va a apelar el fallo de la Cámara de los Contencioso Administrativo y Federal. Ese fallo se emitió a partir de la presentación de un particular, Daniel Fernando Burgueño, sobre el proceso de conocimiento relativo a la oferta pública de acciones de Telecom. Lo curioso es que este hombre burgueño hizo exactamente el mismo planteo que había hecho la empresa en otro expediente. Exactamente, es algo muy, muy común, dicen quienes son conocedores del mundo judicial, porque es una maniobra de las que se denominan forum shopping, ¿sí? Que los abogados de Mañeto utilizan muy a menudo para que caigan las causas en el juez más amigo de la empresa. El tema de la apelación que va a hacer la Comisión Nacional de Valores tiene que ir directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y ahí, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hoy, es el doctor Carlos Rosenkranz. Claro,
Carlos Rosenkrantz, que fue uno de los jueces que Macri quiso meter por decreto, por la ventana, ¿se acuerdan? ¿No? Los republicanos, los que defienden las instituciones, una de las primeras decisiones de Macri fue nombrar a dos jueces por decreto. Tuvo que dar marcha atrás, pero eso fue lo que hizo. ¿Y a quién nombró? Bueno, uno de los que nombra, Carlos Rosenkrantz, es un juez que tenía entre sus clientes al Grupo Clarín. Ser el abogado del Grupo Clarín. El actual presidente, Carlos Rosenkrantz, en un momento creó una organización no gubernamental que tenía domicilio en su estudio, y con esa organización no gubernamental, que tenía domicilio en el estudio del abogado que defendía al Grupo Clarín, en el mismo lugar que hoy es el presidente de la Corte Suprema de Justicia, desde ese lugar firmó una acción colectiva tiempo atrás para lograr que no se le quitara la licencia a Fivertel, pese a que había vencido. Fivertel, empresa de telecomunicaciones del Grupo Clarín, tenía la licencia vencida, había que sacársela. Bueno, presentaron una ONG y varias otras personalidades, presentaron un amparo, un pedido de defensa, de manera colectiva, para salvar a Fivertel del Grupo Clarín. Bueno, la ONG que hizo la presentación, que encabezó la presentación, era una ONG que tenía la dirección en el estudio de Carlos Rosenkrantz, que hoy es el presidente de la Corte Suprema de Justicia y que en ese momento era abogado de Clarín. Bueno, seguramente se va a tener que excusar Rosenkrantz si ese caso llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Vale recordar que esa maniobra de fusión nunca fue avalada por los funcionarios de la Comisión Nacional de Valores, no los políticos, sino los técnicos del área de la Comisión Nacional de Valores, siempre estuvieron en contra de ese proceso. Y señalaban que no cumplió con algo fundamental que tiene que hacer una empresa cuando se fusiona, que es una oferta pública de acciones, o sea, ofrecerles a todos los accionistas minoritarios comprarles las acciones aparte de la conducción, a cambio de la conducción en la misma. Bueno, ofrecieron a mediados del 2018 esta oferta pública de acciones. Ofrecieron 110 pesos por acciones que valían 145 y que hoy valen 400. Vamos a ver qué pasa con este tema finalmente. El comunicado que emitió la Comisión Nacional de Valores dice que considera que lo resuelto en la sede judicial representa una clara vulneración del principio de división de poderes en la medida que se afectan competencias propias, exclusivas e irrenunciables establecidas legalmente en cabeza del organismo que en este caso y de manera flagrante son definidas por un juez. Veremos cómo continúa entonces este tema. Una vez más vamos al encuentro de Cacho Napoli con esta información que habla del gobernador bonaerense y el reconocimiento a los docentes y las docentes. Bueno, Milcíades, ayer, como recordamos, fue el Día de los Maestros y las Maestras de la República Argentina, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires estuvo presente con un grupo de docentes, el cual estuvieron charlando, hablando, habló de la entrega y del sacrificio, históricamente expuestos, y la combatividad de los sectores de los maestros. Fundamentalmente él se dirigió a los maestros de la provincia de Buenos Aires, a los maestros y las maestras de la provincia de Buenos Aires. Entonces, vamos a escuchar entonces al gobernador Axel Kicillof. Desde el primer día nos propusimos dejar las escuelas abiertas y que tuvieran un papel fundamental, porque ahí donde se podía establecer la sensación de que se había perdido el vínculo, y no solo entre la familia, la comunidad y el Estado, sino entre ellas, porque la escuela siempre ha sido un lugar en todos lados. Y donde uno va y donde uno recorre y donde uno está, ve que la escuela es una referencia de la comunidad. Como nosotros no somos un gobierno de la propaganda y del marketing, la verdad que nos interesa hacer, y pensamos que la mejor forma de comunicación son los hechos y las realidades, no las propagandas en la tele, ni los discursos grandilocuentes. Sabemos que de este esfuerzo, aunque no esté en los grandes medios de comunicación, se enteran todos los días millones de personas. Yo veía el otro día, porque en una conferencia que estábamos dando con el presidente de la Nación, se habló del problema de la continuidad educativa en la pandemia para los chicos y chicas
y las familias que no tienen acceso a internet y que se les complica la virtualidad. Y yo decía, pero pucha, ahora vienen a descubrir, ¿no? Ahora vienen a descubrir que esto es un problema. Pero claro, porque la magnitud de ese problema en jurisdicciones distintas, más pequeñas, más ricas por su producto, menos desiguales también, tal vez que es un detalle. Para nosotros esta es una batalla que dimos desde el primer día. Y no solo la dimos, sino que podría decir, estamos en condiciones de afirmar que hemos podido sostener la continuidad pedagógica y la continuidad educativa en las condiciones más difíciles. Me parece que la pandemia contribuyó, si se puede decir con algo tan dañino, pero contribuyó a poner las cosas en su lugar. Todas esas acusaciones, toda esa ideología, toda esa carga de prejuicio, todo ese intento político que se hizo sobre nuestro sistema educativo, sobre los trabajadores y trabajadoras docentes, bueno, resulta que en la pandemia no solo la función educativa, sino también el sostenimiento del vínculo social, sino comunitario, sino también el algo tan básico como repartir desde nuestras escuelas el refuerzo a través del SAE, de las bolsas, los bolsones que se ha hecho en toda la provincia, y con actos de muchísima entrega y muchísimo sacrificio, como tener que recorrer para no contagiar, para no enfermar. Bueno, todos estos pequeños actos de conciencia social, pero también de compromiso, son los que tenemos que homenajear hoy. En el marco de las medidas que viene tomando el gobierno nacional, de reactivación, de ampliación de derechos, ayer se abrió la inscripción para los créditos ampliación y construcción de viviendas. En esto lo informaron desde el Ministerio de Hábitat de la Nación. La primera línea, la línea de ampliación, va a otorgar por sorteo 2.000 préstamos de hasta 1.5 millones de pesos, mientras que la otra línea, la línea de para construcción, prevén 30.000 créditos de hasta 3.5 millones de pesos. En el caso del préstamo para ampliación, se trata de obras de hasta 30 metros cuadrados en viviendas existentes, por ejemplo, para hacer o mejorar un baño, un dormitorio, cocina, garage, etc. La vivienda con la ampliación no podrá computar una superficie mayor a 90 metros cuadrados. La otra línea, el segmento construcción, va a dar créditos para edificar viviendas de hasta 60 metros cuadrados en un lote obtenido por otra línea del Procrear, sea municipal o propio, siempre y cuando esté escriturado antes del anuncio actual del programa, o sea, ya terrenos ya escriturados. Quienes no tengan lote aún van a poder de todas formas aplicar a la línea lote con servicios que se va a lanzar a fin de septiembre, a fin de este mes, otra línea, donde se van a sortear 10.000 lotes. Así, bueno, si cumplen con las condiciones crediticias, se va a poder articular con la línea de lotes con servicios. Bueno, o sea, un mismo solicitante va a poder gestionar dos préstamos, uno para construir la casa y otro para obtener el terreno. Para la línea de construcción, el solicitante del crédito tiene que tener un ahorro previo de al menos el 30% del valor final del préstamo que va a solicitar. Eso es importante tenerlo en cuenta, o sea, son préstamos de hasta 3.5 millones de pesos para construcción, pero hay que tener por lo menos el 30% de ahorro previo. ¿Cómo son los montos y qué tasas se van a pagar de alquiler? Bueno, lo que les dije, la línea ampliación prevé hasta 1.5 millones de pesos, y la línea de construcción hasta 3.5 millones de pesos. Las dos líneas se van a devolver con cuotas en base a la tasa hogar. ¿Qué es la tasa hogar? Bueno, es una tasa que reemplaza lo que eran los créditos UBA y actualiza de manera distinta. ¿Cómo actualiza las cuotas? Bueno, de acuerdo al RITE, que es una fórmula
que está vinculada a la variación salarial, al aumento salarial. O sea, las cuotas aumentarán en función del aumento de los salarios. La idea, dicen desde el Ministerio, es proteger los ingresos de los adjudicatarios y a la vez garantizar la devolución del préstamo para que el Estado pueda seguir otorgando nuevo financiamiento. Algunos de los requisitos que tienen la solicitud de estos planes, bueno, tener DNI vigente, el grupo familiar tiene que contar con ingresos provenientes de trabajos formales, jubilaciones o pensiones, por supuesto pueden estar inscritos como monotributistas, la suma de ingresos del grupo familiar en forma mensual deben estar en el rango de entre 2 y 8 salarios mínimos vitales y móviles al momento de la inscripción, o sea, entre 33.750 pesos y 135.000 pesos. En ese rango tienen que estar los ingresos del grupo familiar solicitante. Bueno, realmente una información importante, por supuesto toda esta información está dentro de las páginas de internet del Ministerio, pero se empieza a poner en movimiento esto. De todos modos, ojalá lleguemos prontamente a un momento donde no tenga que ser por sorteo, donde no sea imprescindible tener una capacidad de ahorro previo del 30%, porque son requisitos que se comprenden en esta etapa, pero que dejan afuera a muchísima gente. O sea, todavía no se puede alcanzar la totalidad. Pero son pasos en un sentido positivo y en una dirección distinta de la que se venía teniendo en el país. Así que en buena hora que esté pasando. Vuelvo a Cacho Napoli, que trae una noticia hermosísima. Realmente emociona esto que va a contar Cacho Napoli, algo que vuelve a ponerse en marcha en la ciudad de Buenos Aires y que particularmente me toca de cerca y me llena de alegría. Contanos de qué se trata, Cachito. Misiades, todos los que alguna vez fuimos, vamos y seguiremos yendo al barrio, ese hermoso barrio de La Boca, vemos que al lado del Puente Viejo y del Nicolás Avellaneda estaba el transbordador que pasaba personas, inclusive algunos con carros en otras épocas, del barrio de La Boca a la provincia de Buenos Aires. Esto estuvo cerrado, no funcionó durante 60 años. Fíjate, desde el año 1960, Milcíades, que no funcionaba. Y finalmente, en estos meses, se puso en marcha el operativo rescate. Y finalmente, ayer, se puso otra vez en funcionamiento, puesta en valor con un trabajo muy importante que hizo Vialidad Nacional. Y esta es la nota que hizo especialmente Telam para la ocasión. Volvió el transbordador de personas al barrio de La Boca, que va de La Boca a la isla Maciel. Ahí vemos la nota, por favor. El puente transbordador Nicolás Avellaneda, que une el barrio porteño de La Boca y la isla Maciel en Avellaneda, volvió a funcionar hoy después de más de 60 años de inactividad. La verdad que muy contento de nuestra parte, de todo el grupo de Vialidad, poder realizar esto para la gente de la isla, tanto como la isla como capital. Muy contentos. El funcionamiento general viene por dos guías en la parte superior, y están traccionados por un motor eléctrico que lo trae y lo lleva de un lado hacia el otro mediante un cable de acero. Estaba prácticamente para funcionar, bueno, obviamente hubo que hacer algunos retoques que se encargó la parte de electrotecnia, y bueno, la verdad que es un orgullo muy grande poder hacer funcionar después de tanto tiempo el transbordador, y bueno, también genera, digamos, un beneficio a la gente que te traslada desde la isla hacia La Boca y, bueno, y viceversa, ¿no? La histórica estructura de color gris, utilizada para unir regularmente ambas orillas del riachuelo, trasladó unas 600 personas en su reapertura, utilizando más de 60 viajes durante sus 6 horas de actividad. Muy bueno, la verdad, muy bueno. Por lo menos para cruzar por acá, porque tienen todo cerrado allá arriba. Me enteré hoy, cuando estaba en el trabajo. Me enteré y bueno, es más práctico porque tengo que subir el puente andando y me mata. Entonces mejor. Al andar, ya no lo vi nunca, andaré el primer día. Así que me pareció bueno.
Toda la operatoria para el cruce de los 77 metros se desarrolla bajo el estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional para evitar la propagación del coronavirus. Desde que lo inauguraron nunca se abrió, pero con el tema de la pandemia ahora lo inauguraron. La verdad que me hacía mucha falta porque yo tenía que caminar como 10 cuadras para tomar el colectivo. El Nicolás Avellaneda es el único puente transbordador del continente americano y uno de los 8 de estas características que permanecen en pie a nivel mundial. Ya llegando al final, les anticipo algo brevemente. La Secretaría de Integración Social y Urbana del barrio Padre Carlos Mujica sigue haciendo de las suyas. Ayer nos enteramos de una contratación directa para el servicio de mantenimiento de la red eléctrica. El lunes vamos a desarrollarlo más el tema. ¿Se acuerdan que hace rato nosotros denunciamos lo que había pasado, lo que descubrimos en una reunión de la Secretaría de Integración, una reunión del Consejo de Gestión Participativa del barrio, donde Diego Fernández dijo, vamos a poner postes de luz? Nosotros dijimos, ¿postes de luz para la situación eléctrica? Eso es ilegal, no puede suceder. Y después revisamos y resulta que además de ratificar que es ilegal, porque no se puede hacer, en el resto de la ciudad no se hace, los cables eléctricos van bajo tierra, y después nos enteramos que efectivamente en todos los pliegos, en todos los anteproyectos, en las planificaciones del gobierno de la ciudad, estaba claro que los cables iban bajo tierra, no en un poste. Bajo tierra, no en un poste. Digo, ¿no? Le repito a Diego Fernández. Y ayer nos enteramos, por supuesto que los vecinos, las vecinas empezaron a reclamar, y ayer nos enteramos que se hizo una contratación directa por 48 millones de pesos para el servicio de mantenimiento del tendido eléctrico de postes. Raro, ¿no? Es raro. Yo se lo dije la vez pasada. No nos tomen de idiotas. No nos tomen de tontos. No somos tontos. Podemos tener poder. Podemos equivocarnos muchas veces. Estar equivocados en las opiniones. Por supuesto. ¿Tontos? Tontos no. Tontos no. La vamos a seguir en la semana. Esta situación. Bien de cerca. Hay presentaciones, de pedidos de informes. ¿Sí? En un día, en una licitación que tenía prevista desde abril, que la tenía guardada en un cajoncito, en un día adjudicó una obra de mantenimiento por 48 millones de pesos para el mantenimiento de postes de tendido eléctrico en la Villa 31. Lo vamos a seguir, ¿eh? Lo vamos a seguir el lunes. En la semana vamos a analizar juntos los pliegos y las cosas que hicieron. Porque de lo que se trata es que las vecinas y los vecinos del barrio Padre Carlos Mujica tengan la información. Para no ser engañados, ¿vieron? Cambiamos el clima. Porque viene lo más importante de toda la semana. Día sábado, último bloque, yo me despido, les digo gracias. Les recomiendo que miren Cultura D, el ranking musical, hermosísimo. El domingo que miren el programa de Radio Ñandutí, Made in Paraguay. A la tarde el imperdible programa Club Mujica TV, nos encanta lo que están haciendo. Ahí el padre Guille y toda la gente del club y el trabajo magnífico que vienen realizando. Todo eso está fenómeno, la programación, las películas, pero lo que todo el mundo espera el día sábado al cierre del noticiero es encontrarlo a él, verlo a él, escucharlo a él, disfrutarlo a él, y digo él con mayúscula porque estoy hablando del señor Tano Seminara, que esta semana celebró el Día del Maestro. Claro, un maestro del humor, lo recibo de corazón como todos los sábados con el grito que sale de las entrañas y que ya se populariza.
¡Adelante, Taro! ¡Gracias, Milcía! De nuevo acá, estamos como todos los sábados, impresionante. Hoy es sábado y el cuerpo lo sabe, sí, señor, qué presentación que me hace usted. Y yo siempre sumando otro presentador. Como estamos el día del maestro, fíjese qué presentador me traje, qué tal. Y a las 20, no se pierdan al Tano Seminara, que vamos a estar ahí y algo vamos a descubrir de este hombre. Vamos todavía. Gracias, Tristán Bauer, ministro de Cultura. Qué bien viene un día como hoy, ¿eh? Un día como hoy que, como todos los sábados, nosotros decimos, ¿cuál es nuestra tarea? Presentar los titulares más importantes de lo que pasó en la semana. Y siempre decimos, como decía Maika, si estos son los titulares, ¿cómo deben ser los suplentes? Y vamos a la primera información que dice, el recuerdo imborrable de Domingo Faustino Sarmiento, Día del Maestro. Hoy se cumplen 132 años de su paso a la inmortalidad, ¿eh? Qué grande Domingo Faustino Sarmiento, que tiene su himno que dice Sarmiento, padre del aula, Sarmiento inmortal, dice la canción. ¿Sabe una cosa? Vio con este procedimiento nuevo que si antes no estaba, ahora está, que se llama ADN. Ahí me contaron que una vez le hicieron un ADN a los restos de Domingo Faustino Sarmiento. ¿Y sabe qué es lo que dio el ADN? Que Domingo Faustino Sarmiento no fue padre del aula, sino tío del salón de actos. ¡Qué bárbaro! ¿Viste? Dice que sí, qué hombre Sarmiento, ¿eh? No faltaba nunca clase, ¿eh? Algunos dicen, ah, pues es que no se quería perder la vianda. No, no es por ahí, es un hombre. Me acuerdo el himno ese que le hicieron a Sarmiento que decía, qué difícil viajar en el Sarmiento, te fatiga, te rompen el alma, en Liniers fue difícil el momento, al subir el malón se va la cama. Bueno, algo así, qué sé yo, creo que era así, no sé, pero yo no me la acuerdo muy bien, yo por eso se la digo así. Esto fue el recuerdo a Sarmiento, impresionante. Da otra información, ¿qué dice? En el Clarín de hoy dice, mejoras a policías y levantan protestas, ¿eh? Los policías de la bonaerense, ¿eh? Los que recién ingresen van a cobrar 44 mil pesos, los policías de la bonaerense. Qué buena, buena noticia. Yo me acuerdo siempre una señora que una vez decía, llamó a la policía 911. Hola, 911. Sí, por favor, vengan rápido que me están asaltando, me están robando. Ah, quédese tranquila, señora, ya va para allá una delegación de la bonaerense. Dice, no, ya están acá, dijo la señora. Aquí va, otra información. Dice, una encuesta ubica a Biden 10 puntos arriba de Trump. El estudio fue elaborado por YouGov para la CBS, ¿eh? Y enseguida respondió Trump. Acá le pido a Aro, por favor, sus conocimientos bilingües para traducir, porque yo esto veo como yo hablo un inglés de Inglaterra y no yankee. Mucha gente no lo entiende, entonces si lo puede ir subtitulando, por favor, que cuando se enteró Trump dijo, mi no creer mucho en encuestas. Estas encuestas están compradas. Y el periodista dice, ¿pero cómo están compradas? Hay algunas encuestas que le dan ganador a usted. Y por eso se lo digo. Dice, ¿qué bárbaro? Dice, estas elecciones van a ser muy reñidas. Claro, porque se van a hacer pareja. No, reñidas con la moral, con la ética, con la buena costumbre. ¡Qué mal! Espero que la gente no tire su voto. Es verdad, si la gente pide que no tire su voto. Yo conocí un yankee, ¿sabe lo que decía? Señor, no tire su voto. Se lo pido esta vez. Sepa votar y no tire su voto. Dice, ¿qué? ¿Usted es republicano? No, dice, yo soy portero de un colegio y al otro día tengo que barrer. Dice el tipo. ¿Qué va? Otra información. Dicen, en Paraguay ya se habla de una guerra contra el EPP. Fíjense el titular del diario contra el EPP. EAPP, ¿pero qué es esto? Es más, no solo van a prohibir el EAPP, sino que van a prohibir también el gestito de idea.
el sucundrule y también el angueto. Te pasaste, Petronilo. Fabuloso con las informaciones como vienen. Otra información de crónica dice: Tomás, el gobierno unifica el mensaje, críticas a Macri y a los vivos, dice. Por su parte, los dirigentes políticos de Juntos por el Cambio también unificaron su mensaje. Salud, Patricia Burri, que manifestó estar a favor de las tomas. Está. ¿Qué sé yo? ¿Viste? Que a Patricia Burri la critica, que toma, qué sé yo. Pero no es así, querido. Dice: yo siempre tomo, pero tomo en familia. Dice: ¿qué? ¿Cómo en familia? Sí, licor ocho hermanos, tía María, o por tu abuelo. ¡Qué grande! Otra información también viene del extranjero. Un noruego propuso a Trump para el Premio Nobel de la Paz. Fíjese, es un legislador anti-inmigración y crítico del Islam. Se llama Christian Tybring-Gjedde. Lo propone a Donald Trump para Nobel de la Paz. Es más, dice una gente que lo conoce, dice que también tiene otras propuestas. Fíjate, para el Premio Nobel de Medicina propondría nada más ni nada menos que a la doctora Giselle Rímolo. Mire qué bien, ¿eh? Para el Premio Nobel de Literatura, a la escritora Belén Francese. Para el Premio Nobel de Química, a la conductora Viviana Canosa. Y para el Premio Nobel de Economía, al economista Javier Milei. Mirá qué lista que tiene el tipo. Impresionante. Emma dijo Trump que si llega a concretar la nominación, su candidatura para el premio Nobel, dice que para festejar piensa hacer una suelta de misiles. Mirá vos. Otra información dice: se posterga estreno de la serie Maradona. Yo estaba esperando ya para ver, uno está todo el día en casa, quiere ver la serie de Maradona. Dice que el COVID estiró los plazos y se vería recién en 2021 esta serie, que se espera que sea un gran éxito. Va a ser un gran éxito, en serio, esta serie. Esta es en serio, sin joda, ¿eh? Porque fíjate una cosa, mirá que serán vivos los tipos. Si Maradona consigue que su serie sea visto por sus hijos y por sus abogados, ya tiene garantizado 7 puntos de rating, el tipo. Y vamos a la última información, que también tenemos que darla. Y dice así: Novarecio y Braulio. ¿Lo ven ahí en la foto a Novarecio y Braulio? Será boda judía y a cargo de una rabina. Va a ser una boda judía con una rabina. No con rabina, el jugador de fútbol. Una rabina. Una rabina. ¡Qué bar! ¡Qué bueno! Novarecio no va, pero si vamos al corte, ahí nada de eso. Una fiesta con tutti fiocchi. Va a haber comida, sándwiches, migas, tortas va a haber también. Impresionante. Y a la noche, bueno, el cierre va a ser la entrega de los anillos, señor. Y esto fue todo, país, de acá, de Caballito, Buenos Aires, República Argentina, para Urbana TV, ahí en el barrio de Retiro. Quédate en casa, el barrio que Carlos Mujica, quédate en casa, usá gel, tomá distanciamiento, porque nos volvemos a ver, ¿sabés cuándo? ¡La semana que viene!